el trabajo inmenso que nos cuesta, porque dice, ese es un trabajo constante. Es que ya no es trabajo. Si fuera trabajo, sería acción de mi voluntad. ¿Sí se entiende? O sea, cuando yo digo me cuesta trabajo, es un acto que mi voluntad está haciendo y con esfuerzo, con mucho, mucha atención. Pero si ya fuera naturaleza en usted, ya no habría problema. Ya no le costaría trabajo. Ni siquiera lo pensaría. Ese un signo trayendo uno que va por un caminito correcto. Así es lo que bien decíamos. ¿Cómo saber eso? Porque yo creo que es la pregunta del millón. ¿Cómo sé yo si estoy conectada? Y trato de acordarme del Señor, pero después, porque siempre las cosas, no sé si puedo. Volvemos al punto. Hay señales, y habíamos hablado de dos que son como las iniciales. La paz en cualquier momento. Paz. Y la inmutabilidad. O sea, si yo, inmutabilidad. Si yo me siento en paz, es que tengo a Jesús en mí. Y él lo dice en el libro 13, ahorita les digo la cita. La paz soy yo. Nadie puede dar la paz más que yo. La paz que el mundo da no es paz. La única paz que se puede dar es yo, porque la paz soy yo. Entonces, ¿qué quiere decir estar en paz? Tener a Jesús. Pero tenerlo no habitando, sino como vida. Ese es el primer señal. Y la segunda es que no importa lo que esté pasando, está en la firme convicción que ahí debe estar. Se está muriendo de cáncer. No es una cosa tremenda, no hay por qué me dio a mí. No, no, sino me estoy queriendo morir de cáncer. Ojo con eso. Me estoy queriendo morir de cáncer. Ahorita voy al médico y me dicen, tienes cáncer, ¿y qué pasa? Luego, luego el rechazo, en fin, toda la reacción del ser humano. En ese momento la divina voluntad es, no es, estoy queriendo tener cáncer. O sea, aceptando. No, 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 no. Queriendo. Una cosa es aceptar y otra cosa es querer. Yo puedo aceptar cuando acepto la voluntad de Dios. ¿Sí? Y digo, híjole, como en la lucha libre, ¿sí han visto lucha libre? Cuando me hacen manita de puerco, ya me doy, no hay nada que hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, no es resignación, no es aceptación, es vida, es querer. Dios lo quiere, Dios lo permite, yo lo quiero. Claro. Lo mismo con un accidente que a veces no es culpable, lo mismo. Porque es todo igual. Pero, cuando San Pablo dice, no soy quien, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, tendría que ver. Es un inicio de santidad humana. Porque San Pablo lo plantea así como, no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Y luego dice, ay de mí si no anuncio, no me quiero. O sea, en el fondo me da la impresión que él se siente instrumento, o se siente que es Dios quien está actuando a través de él. No, 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 no. O sea, San Pablo dice eso, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Perfecto. Es la inhabitación de Cristo. Él está unido a Cristo en todo sentido. Sí. Pero no se le olvide la otra frase. ¿Quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva, ojo con eso, me lleva a hacer el mal que no quiero? ¿Qué está diciendo? Que está pecando. Quizá una mentirita, no nos metamos en honduras, pero está pecando. Por lo tanto, no está actuando Jesús en él. Está habitando en él, sí, pero no actuando. Pero
claro, tal vez quiero la fórmula del éxito, pero esto es cuando los sucesos ya han acaecido. Es decir, si veo o no quererlo, el cáncer, la enfermedad, el accidente. Pero ahora cuando provienen los sucesos no caen, o sea, tengo que tomar decisiones, tengo que vivir. Por lo tanto, está todo en el status quo, o sea, nada ha sucedido aún. Ahí, la divina mitad, la vida divina. ¿Cómo hacerlo para realizar la decisión inicial, para poder acorde a la vida? Bueno, es, también, o sea, es la parte más sencilla. Haga lo que tenga que hacer. Haga lo que usted crea que conviene hacer. Pero siempre teniendo en cuenta, nunca optar por lo que puede ser contrario a Dios. Y la decisión que usted tome, si vive en la divina voluntad, esa decisión es de Dios. En la divina voluntad ya no se pregunta a uno cuál será la voluntad de Dios. Porque siendo la misma voluntad, no hay problema. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando el padre Gustavo preguntaba, decía, quería Cristo en mi lugar. Bueno, sería una, como para ir empezando a adentrarse en ese medio. Igual que si usted dice, sería lo mismo decir, a ver, ¿Jesús podrá hacer esto? ¿Sí? El preguntarse qué haría Cristo en mi lugar, en este momento, es ponerlo a discusión si qué haría. Pero si lo mejor lo pongo en presente y digo, a ver, Jesús, vamos a hacer esto, ahí me va a decir, no, esto no, esto sí. No sé si me, si me doy a entender. Tendría que funcionar ahí el don de consejo para que yo sepa. ¿Usted podría meter a Jesús en una borrachera? Nunca, pero... Nunca. Entonces, si usted va a juntarse con sus amigas para irse a emborrachar y a jugar canasta, que eso es claro. En el momento que Jesús diga, a ver, vamos, Jesús le va a decir no. En el momento que usted tiene un negocio, un trabajo, y de repente se le presenta la oportunidad de hacer una pequeña trampa en la báscula, o se le presenta la oportunidad de alterar un documento, una cosa financiera, ¿podría entrar Jesús? No. ¿Podría entrar Jesús en mentir en algo que sea fundamental para el bienestar de su familia, una mentirita blanca? Bueno, creo que es sencillo ir entendiendo cómo debemos actuar. Cuando pongo a Jesús a hacerlo, no a qué pensaría Jesús, no, no, a hacerlo. Ven Jesús, vamos a hacer esto. Ven Jesús, vamos a defraudar a esta persona. Ven Jesús a despedir a mi esposa. Pero pasa, es complicado. Porque cuando uno dice, bueno, ya lo sé. Hay que hacer lo que debemos hacer. Así. No, no se trata de usar una misericordia o un perdón de esos, no sé, blandengues que existe ahora. No, hay que hacer lo que se debe hacer, punto. ¿Sí? Yo lo miro como los niños, de repente uno tenía que castigar. ¿Con amor? ¿Qué pasó? No, yo quería preguntar si es que tal vez algunas prácticas meditativas pueden ayudar. Obviamente no cuando uno está dentro de la divina voluntad, no es necesario, pero mientras uno está en el camino, por ejemplo, para dejar de preguntarse, ¿estaré en paz? ¿Estoy en paz? O, no sé, pues la meditación, la atención plena, como para poder observar bien la naturaleza, ver a Dios, o incluso tal vez la contemplación, que es la meditación cristiana, como para poder, digamos, absorber bien el mensaje de la Biblia. Si es que esas cosas, esas como prácticas de meditación pueden ayudar, tal vez a auxiliar un poco, especialmente para la gente que es muy nerviosa y se pregunta constantemente, ¿estaré en paz? ¿Será esto la paz?
Bueno, la meditación ayuda, sí, definitivamente sí. Siempre y cuando sea, como dijiste, la parte cristiana, católica. Pero si nos vamos a poner en posición y ahí sí ya no. Sí, sí se entiende lo que quise decir. Entonces, pero la meditación ayuda, la contemplación mucho más. Sí, o sea, mucho más. Pero por ejemplo, el otro día me pasó algo súper, un ejemplo bien concreto. Estábamos en el ejercicio y había una clase de yoga y decía, las personas obviamente no tienen, no son cristianas, varias de las que estaban ahí, y tienen muchos gestos que incluso nosotros no tenemos. Por ejemplo, intencionar cosas. Yo decía, si a esas personas se les activa, se les despierta en el germen de vida divina, tienen bastante recorrido hecho en cuanto a poder acercarse. Entonces yo decía, por ejemplo, estaba ahí al lado y estaba orando y estaba diciendo, ven divina voluntad, Señor, dentro de sus corazones, su mente, fortalece tu potencia. ¿Cómo uno puede actuar en el día a día con esas cosas? Ya no entendí la pregunta. No, es que, o sea, ¿cuál es la pregunta? No, que por ejemplo, uno se encuentra con realidades. Sí, en donde por ejemplo, dice del ejercicio, del yoga, sí, y todo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Que no está aquí presente, porque no hay un conocimiento directo. Uh-huh. Está en una clase, yo no me iba a poner ahí a decir, Cristo, la mamá, no sé, o decirle, pero a través de la oración, por ejemplo, en ese momento, lo único que se me ocurrió, porque yo estaba ahí, se me ocurrió orar y decir, ven, vine a orar. Ah, eso está bien. Eso es para... Pero a lo que voy, que en términos humanos uno se encuentra con esa realidad de todos los días. Si este mundo está así porque no está en el presente, o sea, en muchas cosas. Así es. Como nosotros, dentro de las cosas cotidianas con las que nos tocamos, desde nosotros mismos y desde los que están a nuestro lado, ¿cómo podemos ir activando esas semillas? O sea, no nosotros, el Señor, que vaya activando. O sea, nosotros lo único que podemos hacer es intencionar activar esa semilla, esa energía. Es que nosotros somos el ejército de Dios. Eso es algo que también es importante. Jesús dice que todas sus verdades son un ejército, pero un ejército que no tiene armas, un ejército que no tiene quien lo dirija. Entonces, cuando esas verdades entran en una persona y esa persona las toma como vida, esa persona les da la capacidad de poder salir, les da la orden de salir y les da las armas para pelear. ¿Contra qué va a pelear y qué tipo de ejército es? Es un ejército espiritual. Es un ejército espiritual donde la verdad de Jesús, esa verdad que nos está dando, pero ahora utilizada a través de nosotros, sale y se pone en la mente de todos a guerrear el querer humano. Es una pelea que nosotros no tenemos la capacidad de ver, pero Jesús me dice, eso es lo que va a convertir a las demás personas. Entonces vamos a creerlo, vamos a actuar en la divina voluntad. En la medida que actuemos, es en la medida en la que el mundo empezará a cambiar. Por eso de ayer decíamos, y esto no es nada más de divina voluntad, esto es normal. ¿Queremos cambiar el mundo? Cambiemos nosotros. Ahora, ¿voy a cambiar yo? Sí, pero voy a cambiar tratando de vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que va a hacer que los demás puedan llegar a aceptar la divina voluntad. ¿Sí? Entonces está bien, o sea, en donde quiera que estemos. Y no nada más, por ejemplo, en un lugar así, sino en nuestra vida diaria. O sea, vamos en la calle, vamos caminando y sabemos todo lo que está pasando alrededor. Sí, sobre todo la ausencia de Dios en esas, en casi todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces continuamos con que la creación nos está ayudando continuamente. Y estamos en esa interiorización
de Dios con nosotros y empezamos a entender qué es lo que Él quiere de cada uno. Entonces, cada cosa creada forma su trono de amor, de donde hace descender su misericordia, sus gracias y camino para comunicar su vida divina. Ella está como vigilando para ver qué bien puede hacer a sus hijos si le abren el corazón para recibir sus bienes y para conformarse a sus modos divinos. Así que cada cosa creada es una llamada que hace a la criatura para recibir el don que quiere hacerle mi divina voluntad. Cada cosa creada es un nuevo amor que quiere comunicarle y un acto de su vida de más que quiere desarrollar alrededor y dentro de la criatura. Pero, ay de mí, cuántas ingratitudes por parte de ellas. Mi divina voluntad las abraza, se las estrecha a su seno con sus brazos de luz, y ellas huyen de dentro de su luz sin restituirle el abrazo y mirarla para saber quién es que la ama tanto. Por eso, hija mía, sé tú su reparadora. Síguela en todas las llamadas que te hace por medio de cada cosa creada, para darle por amor y recibir todos los sorbos de su vida divina en el fondo de tu alma, para darle la libertad de ser la reina. No, creo que es fácil poderlo, pues ya, empezar a meditar, ¿eh? Lo mismo es con la redención. O sea, en la redención tenemos la vida de Jesús y sobre todo también la vida de María.